Llevar mi cabello como lo llevo es una decisión netamente política, es una contestación ante una sociedad que desde pequeña me dijo que mi cabello era feo, que mi cabello era malo, que con mi cabello no podía ser profesional. Es además un símbolo un poco espiritual. Soy hija de Yemayá, una orisha que hace parte del panteón Yoruba. Nos dice que las hijas de Yemayá no nos podemos cortar el cabello. Entonces yo lo que hago siempre es recortar puntas, pero llevar mi cabello muy al natural, suelto, sí, porque también me permite tener esa libertad que en muchas ocasiones me he sentido restringida, y sobre todo cuando estaba en la niñez y en la adolescencia.